Lo único que está en mi control es elegir paz. Todo lo que experimento afuera es un reflejo fiel de lo que está adentro. No hay nada que hacer con el exterior, porque el exterior es simplemente mi pensamiento proyectado hacia afuera. Al elegir paz, tengo toda la sabiduría universal. Al elegir paz, hago consciente lo inconsciente y no vuelvo a tropezar con la misma piedra. Al elegir paz, tengo al Espíritu Santo a mi lado y no hay nada que temer. Al elegir paz, me alineo a toda la ayuda celestial y la acepto, y me siento merecedora de toda esa ayuda celestial. Dejo de poner el freno. El freno de mano es el miedo. Al elegir paz, siento plenitud independientemente de mi situación económica, amorosa o de salud. Porque la plenitud de mi espíritu viene de elegir paz. Al elegir paz, nuevamente vuelvo a sentirme creador, co-creador junto con Dios, porque puedo amar total e incondicionalmente. Y empiezo de adentro hacia afuera. Dejo de mendigar amor afuera. Dejo de pedir que los demás cambien para poder yo sentirme bien. Tantos años con el instructivo incorrecto. Tantos años queriendo que los demás me amaran primero. Tantos años deseando que los demás cambiaran primero. Tantos años pensando que lo que estaba afuera no estaba en mi control. Y todo lo que está afuera es un reflejo fiel de cómo estoy adentro. Todas mis culpas proyectadas afuera, cuando aprendo a estar en paz, todas esas culpas se disuelven y las percibo con amor. Sobre el dejar de luchar, no significa que no tomo acciones. Al contrario, tomo todas las acciones sin miedo, sin culpas y sin sufrimiento. Es muy diferente a resignarse. Dejar de luchar simplemente significa descansar en el estado natural de conciencia que siempre he sido. Dejar de luchar es simplemente dejar de identificarme con los pensamientos incesantes, con las emociones, con las sensaciones de mi cuerpo, con todo lo que veo y percibo afuera. Descanso en Dios. Cuando dejo de luchar, simplemente me vuelvo uno con Dios. Sobre pedir ayuda. Pedir ayuda es la clave porque es el primer paso. Y no me corresponde a mí juzgar a nadie por no pedir ayuda.
El único o la única que puede pedir ayuda soy yo. Si mi pareja, mi hijo, mis padres no quieren pedir ayuda, ¿qué importa? Yo puedo pedir ayuda por ellos, no para ellos, para mí. Al corregir el error en mi mente, corrijo el error de todos mis hermanos. Estamos conectados, somos una sola mente. Así es que, ¿para qué desgastarme pidiéndole a mi hijo que cambie, pidiéndole a mi hijo que medite, pidiéndole a mi esposa que vaya a un psicólogo, pidiéndole que mi mamá o mi papá cambien, cuando la solución está en que yo, en este instante santo, puedo pedir ayuda a un maestro que me enseñe nuevamente a estar en paz, a descansar en mi estado natural de conciencia? Sobre la consistencia es la clave, la consistencia es la práctica y la práctica me hace un maestro. Ya que pido ayuda, lo que sigue ahora es ser consistente con esa práctica que mi maestro me enseña con amor. Y gentilmente regreso a mi práctica cuando me distraigo. No necesito el látigo de la culpa. Necesito tomar acción nuevamente para pedir ayuda en caso de que no sepa. Y volverme comprometido con mi práctica consistente. Pedir ayuda, práctica consistente y gentileza son los tres pasos de la salvación. La gentileza no es más que elegir de nuevo cada vez que me distraigo, sin culpa. Y lo más lindo es que a cada instante tengo a mi disposición un botón rojo gigante llamado reset, en donde puedo simplemente presionarlo y elegir de nuevo. Presionarlo y decir borrón y cuenta nueva, hoy empiezo otra vez. Y vuelvo a pedir ayuda a un maestro congruente con el deseo más grande de nuestro corazón, que es volver a ser conciencia pura, descansar nuevamente en la inocencia, en la tranquilidad, en el bienestar, en la salud, en la felicidad, como éramos de niños. Y aquí y ahora, en este instante santo, puedo descansar como es ahora. No necesito hacer nada para volver a mi estado natural de conciencia. Y cuando digo nada, ahí está el secreto. Justamente es por tratar de hacer algo que meto el freno de mano. El freno de mano es como cuando vas en un auto y le aceleras y el carro empieza a sacar humo de las llantas y no avanza. Siento que está muy lento y es porque hay un freno de mano y ese freno de mano se llama mente condicionada, que quiere hacer cosas para volver a sentir el deseo más grande de tu corazón. No necesitas hacer absolutamente nada para volver a tu estado natural de conciencia. Por ejemplo, mi hijo es adolescente, tiene sus desplantes de adolescente, como yo los tuve a los 17 años, y yo quiero hacer. Cuando veo esos desplantes, quiero cambiarlo y quiero hacer cosas y quiero llevarlo a meditar y quiero forzarlo a que vaya conmigo a
caminar por la montaña y quiero forzarlo a que haga ejercicio y quiero... Eso es hacer. Cuando yo simplemente me enfoco en mí, elijo paz, hago mi ritual de sanación, todo lo que me lleve a la paz, me enfoco en mí y solo en mí. Y desde ahí me doy cuenta de que yo soy como un vaso que tiene una agua turbia. ¿Qué se hace con una agua turbia? Simplemente se deja reposar y no se hace absolutamente nada. Y mágicamente esa agua turbia comienza a aclararse en su propio tiempo perfecto. Es lo mismo con esta analogía de no hacer nada. Cuando yo estoy tratando de hacer algo para cambiar el presente, es como si estuviera dándole vueltas con el dedo a esa agua turbia, y esa agua turbia sigue estando turbia porque yo no dejo de tratar de hacer cosas para volver a mi estado natural de conciencia. Cuando dejo de hacer y simplemente descanso exactamente como es ahora, me doy cuenta que todo cae por su propio peso, que esa agua turbia comienza a aclararse, que todos esos problemas comienzan a solucionarse. El único o la única que impedía que la solución saliera a flote era el tratar de hacer algo con eso. Todo está en manos de Dios. No hay una sola cosa en este mundo que no esté en manos de Dios. Y la voluntad de Dios es que su hijo sea feliz. Yo soy el único que impido que yo sea feliz y que todos mis hermanos sean felices. Y cuando digo yo, es la mente condicionada. Cuando elijo paz, dejo de ser mente condicionado, vuelvo a ser presencia, vuelvo a ese estado natural de conciencia, cuando simplemente me reconozco como el observador. Y desde el silencio y la quietud, todo se restablece, que es tranquilidad, quietud, amor infinito, gozo eterno, salud ilimitada, abundancia, prosperidad en todos sentidos. El único obstáculo en todos los problemas del planeta Tierra soy yo mismo. Y cuando digo yo mismo es la mente condicionada, que se la pasa en lo que pasó y lo que podría pasar. El dragón Loki, lo que tal vez pase, la culpa. Ay, si yo hubiera, si yo hubiera. Si yo hubiera, ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los porqués me llevan a puras porquerías. En lugar de eso, aplico un curso de milagros y digo, no sé. Y todo trabaja para el bien.